La presidenta del Consejo Escolar, María Alza, se refiere a trabajos de reparación y renovación en diferentes escuelas del distrito. También nos comenta acerca del funcionamiento del comedor escolar centralizado y de aquellos que funcionan en diferentes establecimientos escolares. Otro de los temas que se maneja en Consejo Escolar es el Servicio Alimentario Escolar, el SAE. La verdad es que estamos más que conformes con cómo se está llevando a cabo. Esto es un programa que se implementa en forma conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia con el Ministerio de Educación, ¿sí? Nosotros acá tenemos comedores, el comedor escolar centralizado y comedores en distintas escuelas, y también se brinda el servicio de copa de leche, de DMC, en varios establecimientos educativos. Nosotros, al finalizar el 2015, teníamos una deuda con los proveedores de entre 5 y 6 meses, y bueno, en lo que va de la nueva gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, se puso al día con esa deuda y el día 22 de agosto recibimos el pago del mes de julio del 2016. Es decir, que estamos al día con los proveedores. En 6 años que hace que me desempeño como presidente del Consejo Escolar, esto es la primera vez que sucede. Y esto redunda en una calidad en el servicio en que se brinda, ¿sí? Porque la gobernadora no solo se ha hecho cargo de una deuda atrasada, sino que también ha duplicado los valores en la prestación. Nosotros durante el 2014 y el 2015 tuvimos el mismo valor de prestación, sabiendo todos que los insumos aumentaban, ¿sí? Así que esto, la verdad es que nos tiene muy, muy conformes y redunda en la calidad, como decía, del servicio. Podemos dar una prestación acorde al menú que es elaborado por nutricionistas de la dirección del SAE. También lo que respecta al SAE, hemos recibido una partida de equipamiento que hacía más de 2 años que no se recibía, una partida de 100.000 pesos para el distrito para la compra de vajilla y de termotanques, hornos, es decir, todo lo que inherente al funcionamiento de los comedores o brindar la copa de leche. Hasta el momento se han adquirido 3 termotanques, uno para la escuela 14, otro para el jardín 904 de la localidad de Santo Domingo y otro para el jardín 902 de la localidad de Las Armas. Esta semana, el día viernes, van a estar entregando un horno pizzero de 21.000 calorías, es decir, un horno industrial para el comedor de la escuela primaria número 13, donde también asisten los alumnos de la escuela secundaria número 3. Y bueno, estamos en la etapa de pedir los presupuestos para la adquisición del resto de la vajilla para los demás establecimientos educativos. Esto también es un aporte muy importante porque estos comedores que mencionábamos por ahí veían resentido el servicio con la falta de los termotanques para el uso del agua caliente y demás. Los alumnos que reciben el beneficio del DMC está dividido en los distintos comedores. En el comedor escolar centralizado, diariamente comen alrededor de 170 alumnos que provienen de las escuelas. La mayor parte de alumnos proviene del centro educativo complementario, después de la escuela secundaria número 1, de la escuela primaria número 1, algunos alumnos de la escuela 18, algunos de secundaria 2 y de la escuela 8. Y después tenemos los comedores de la escuela 501 con una matrícula de 58 alumnos aproximadamente, el comedor del jardín 901 con 80 alumnos aproximadamente, comedor de Santo Domingo con 37 alumnos y el comedor de la Escuela de las Armas que tiene 87 alumnos de secundaria y 67 aproximada de primaria. Esto es lo que corresponde a los comedores escolares. Y después el servicio de copa de leche, ya sea desayuno o merienda,
tiene una matrícula de más de 1.400 alumnos entre los diferentes establecimientos educativos. Así que, bueno, como comentaba, estos alumnos han visto que se ha modificado ese menú, no solo con lo que respecta al almuerzo, sino también lo que es el DMC. Hemos vuelto a entregar el DMC, consta de una taza de leche con cacao y pan con dulce de leche. También en esto de respetar lo que el menú elevado del SAE a través de las nutricionistas, también se está pudiendo respetar porque nos solicitan que la leche sea descremada y, bueno, podemos comprar una leche descremada de primera marca, un dulce de leche de primera marca. Así que la verdad es que muy conformes de haber podido revertir esta situación. Después, bueno, con respecto a las demás actividades que se desarrollan en el Consejo Escolar, uno de los temas fundamentales es el transporte escolar. Si bien el transporte escolar, el inicio es siempre en el mes de marzo y este año por algunas cuestiones se vio demorado, en el mes de mayo empezó a funcionar con total normalidad, pudiendo cubrir más del 90% de los recorridos. Y también con respecto a los pagos, nosotros terminamos el mes de diciembre del 2015 adeudándole a los proveedores de transporte 5 meses. Si uno saca la cuenta que la contratación es por 7 u 8 meses, habían terminado el contrato y solo habían recibido 2 meses de pago. Bueno, la provincia este año pudo regularizar esa deuda con los transportistas y también se encuentra al día con el pago de transporte. El pago de transporte se realiza por contratación, se debería realizar a los 90 días y, bueno, la provincia se comprometió con los transportistas a pagarles esa deuda y a que el pago iba a realizarse dentro de los 60 días y al día de la fecha ha cumplido con lo que se había pactado. Esto también hace que no hayamos tenido, desde que se comenzó el transporte, en ningún momento se ha visto resentido el servicio. Lo que respecta a obras de infraestructura, bueno, hemos estado realizando algunas obras en forma conjunta con el municipio, como es la pintura de la escuela 8 y la refacción de revoques. En el jardín 903, en el jardín de la escuela normal, se está desarrollando una obra en el cerco perimetral. También se ha estado trabajando en la escuela normal en forma conjunta con el municipio y la cooperadora en lo que tiene que ver con las veredas de acceso a la escuela. Y, bueno, estamos trabajando en forma conjunta también con infraestructura, donde infraestructura de la provincia a través de la arquitecta, que tiene solicitada la elaboración de varios proyectos de obras, como son la obra del techo de la escuela 8, una obra de electricidad en la escuela normal, que, bueno, estamos a la espera de que nos den las fechas, pero ya muy comprometida la palabra del director de infraestructura escolar para poder realizar estas obras. El distrito de Maipú ha venido mucho tiempo solicitando estas obras y sin respuesta alguna, así que creemos que ahora sí, por lo menos hemos sido recibidas por el director de infraestructura, quien ha comprometido su palabra. Y, bueno, a través de la arquitecta del distrito, sabemos que le ha solicitado la actualización de todos estos legajos, lo que nos da una expectativa de que estas obras en muy corto plazo se van a poder estar desarrollando. Hemos recibido de la Dirección Provincial de Infraestructura, hemos recibido una partida específicamente para la adquisición de calefactores, lo que nos ha posibilitado comprar calefactores para la escuela 14, el jardín 901, la escuela 501 y para la escuela número 13 de Las Armas. Se han ido reemplazando calefactores
que estaban en mal estado. También las escuelas recibieron, hace un mes atrás, todas las escuelas recibieron el Fondo Escuela, que es una partida de dinero que llega directamente a los directores de las escuelas, los que les permite realizar el mantenimiento de las cuestiones mínimas, como reemplazo de focos, reemplazos de vidrio y todas intervenciones menores. Recibieron la cuota 1 y 2, bueno, que están para ser rendidas en el día 5 de septiembre, y después seguramente van a seguir recibiendo este fondo, ¿sí?, que les permite realizar estas cuestiones menores de infraestructura.